El presidente local del PP y senador, José Ignacio Landaluce, ha explicado que en este encuentro se han abordado, entre otros asuntos, la reforma de la Ley Andaluza de Seguridad Ciudadana, que está en trámite en la Junta y que se produce después de más de 30 años. Además, ha destacado el balance publicado por el Banco Mundial que coloca a Algeciras entre los 10 puertos más eficientes del mundo para cuyo desarrollo ha dicho es indispensable inversiones en ferrocarril. En eso nos basa también nuestra reclamación respecto a las infraestructuras. El puerto es fortísimo en lado mar pero necesita reforzarse no solo para Algeciras y el Campo de Gibraltar, es la principal infraestructura para Andalucía, el ferrocarril y sin lugar a dudas además es un ferrocarril que hablamos de principio y fin de los corredores Mediterráneo y Atlántico, estamos hablando del principio y fin de una infraestructura que conecta eh, toda Europa con el principal puerto del Mediterráneo y de España que es Algeciras y al final derrama actividad, lo hemos dicho por activa y por pasiva en el encuentro ha participado el vicesecretario general del PP Andaluz, Tony Martín, quien ha defendido el modelo de gestión del Gobierno Central frente al que desde hace dos años aplica la Junta de Andalucía. A este respecto, asegura Martín que mientras en Andalucía se bajan los impuestos, en el resto del país se suben. Y ha puesto de ejemplo el proyecto que está elaborando el Gobierno Central para cobrar por el peaje en autovías y que prevé aplicar a partir de 2024. El Consorcio de las Autonomías permitiría extender esa red de peajes también a la red autonómica e incluso a carreteras regionales tal y como recoge el plan de recuperación remitido a Bruselas por parte del Ejecutivo español. El PP ha pedido al Gobierno Central que rectifique y que deje de ser un Gobierno que no entiende lo que necesita la sociedad española. Esto es un abuso fiscal sin precedente. En España nunca, ni en el peor momento de la peor crisis en el año 2011, nunca se planteó instaurar. Un peaje no ya en todas las carreteras, ni siquiera en las autovías, pero es que lo que ahora se está planteando es pagar en todas y cada una de las carreteras de España. Y claro, cuando llega eh, Sánchez y dice, o su ministro de Hacienda, ¿no? que la sufrimos aquí como consejera de Hacienda, ¿no? y, y te dice, claro, pero es que tenemos que… Armonizar con, con Europa, con los países de Europa, que eh, aquí tenemos un desfase en, en recaudación de impuestos, tenemos que ponernos a su altura. Me cago, pero ya que nos ponemos a su altura, a lo mejor antes nos deberíamos de poner a su altura en las retribuciones que un trabajador cobra y tener unos salarios equiparados con los de la Unión Europea o tener unos servicios públicos equiparados con los de los países de la Unión Europea. Va a contar la corriente y nosotros desde aquí lo que queremos del Partido de la Provincia de la calle es exigirle que rectifique. Cada vez que rectifican, o muchas veces que rectifican, aciertan. Esta es una buena oportunidad que tiene Pedro Sánchez para rectificar, para pensar primero las personas y después eh, dejar de ser, eh, desde luego, como está siendo un, un, un gobierno sectario, un gobierno que no entiende lo que está pasando y lo que necesita esta sociedad. La implantación de peajes en las autovías españolas forma parte del paquete de reformas estructurales que el Gobierno de España ha trasladado a la Unión Europea para la recepción de fondos comunitarios asociados al Plan de Recuperación y Resiliencia. Desde el PP aseguran que la Junta tratará de buscar una fórmula legal para que esta nueva carga fiscal no se aplique en el territorio andaluz.